Tenemos un restaurante, es algo extraño, ¿no crees? Tú te ocuparás de los manteles, ¿te parece? Tienes talento para eso. Además, es muy barato. Puedes usar el dinero para otra cosa. Podrías comprar pintura para las paredes. ¿Hola? ¿Aló? Quiero hablar con el señor Sally, por favor. No se encuentra ahora. No vino hoy. Ah, ¿y a qué hora llegará? No lo sé, pero creo que no vendrá por unos días. ¿Le dejo un mensaje? No, gracias. Lo llamaré después. Evenine pagó por adelantado. Deberíamos comprar el refrigerador y el horno con el dinero que tenemos. Claro. Lo haremos, hermanita. Compraremos todo lo que tú digas o nos haga falta. ¿Qué pasa, Rami? ¿De qué hablan? Hablamos del restaurante, Mocades. Fandagul está diciendo lo que necesita. A propósito, ¿quieres decirme de dónde saldrá el dinero para eso? Usaremos el dinero que tenemos. Es su problema. ¿Por qué debemos pagar nosotros por eso? Porque será nuestro. No les daré ni un centavo para que lo sepas. Te aseguro que mucho barca poco aprieta, ¿eh? Está bien, no aportes nada, pero cállate. No te mereces ningún favor. Silencio, Mukades. Solo estaba haciendo un favor y claro, todos me atacaron. Mukades, cállate, por Dios. Cuando no sirvo, soy mala. Pero cuando necesitan dinero, ¿yo soy quien tiene que ayudarlos? Ni lo sueñen. ¿Es mentira? Ustedes solo me atacaron. No, no pienso darles nada. De igual forma, no necesitamos tu dinero. Mamá, no vale la pena discutir con ella. ¿Por qué me haces pasar vergüenzas? Cierto, Mukades. Tienes dinero en tu cuenta bancaria. ¿Por qué no lo usas? No es mi dinero. Ya te he dicho que no quiero ocupar nada de ese dinero. No gastaré ni un centavo. ¿Qué harás? ¿Lo dejarás ahí para siempre? Lo donaré para que sepas. Sí. Lo he estado pensando por un tiempo. Lo donaré para la gente que no puede hacer valer sus derechos. Vaya, vaya, vaya. Sí, buscaré en internet. Hay varias organizaciones de caridad que ayudan a esa gente. Y yo las ayudaré para que no tengan que pasar por lo mismo que pasé yo, ¿entiendes? Es muy bueno de tu parte, Fatmagul, te felicito. Bien hecho, bien hecho. Escúchame, no queremos tu dinero en nuestro negocio. Y no quiero que nadie discuta en esta casa por ese motivo. ¿Dónde has estado? Tuve que salir. ¿Qué pasó? Tu padre está aquí. Te llamé muchas veces, pero nunca me respondiste. Bienvenido, papá. Me iré a cambiar de ropa. No podría ser peor. No me contestas el teléfono y ahora ni siquiera me miras. Todo se terminó. Lo siento mucho, papá, pero estoy tan cansada como tú. Hice una declaración y retiré mi candidatura. Ya no hay nada que ate tus manos. Agradezco toda tu cooperación. Ya no tienes que esperar nada. Puedes pedir el divorcio mañana mismo, si quieres. Pero he decidido esperar un poco. No he terminado con ellos todavía. Tu problema es conmigo, no con ellos. ¿Tienes que hacer todo al revés de lo que digo? Duraner, cálmate, no grites. ¿No ves que nos tiene en su bolsillo?
Bienvenida. ¿Rezat llegó? El señor está abajo. De acuerdo al discurso que dio Turanera Lagos, su decisión es definitiva. Dijo que decidió retirar su candidatura por su propia voluntad para evitar que su partido salga dañado. La vacante que deja la candidatura de Turanera Lagos ya tiene varios postulantes y muy pronto... Se acabó. ¿Renunció Turaner? Ya no tenemos nada que perder. Ya no hay futuro para mi compañía ni para mis proyectos. Todo, mi reputación, mi influencia, mi carrera, todo arruinado por un amor carnal. Supongo que tú sabes lo que todos están esperando, ¿no? He gastado una fortuna para cubrir este desastre, una fortuna. He tenido que pagarle a todo el mundo, incluyendo a tu hermano, ¿eh? A Munir también. Todos quieren su parte.